ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande Alameda, por donde pasa el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en el cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, a temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada te tendría a llorar por los ausentes. Antonio Kast ha reconocido la derrota y saluda al nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Se comienza a llenar la Alameda, se abren las grandes Alamedas, camina el pueblo de Chile, también los extranjeros que hemos visto celebrando, ciudadanos haitianos, y comienzan a llegar también, insólitamente, los carros lanza agua y carros lanza gases que podemos ver ahí a un costado del Palacio de la Moneda, cómo se prepara probablemente para reprimir las celebraciones del pueblo de Chile. Quiero agradecer a alguien que ha estado, o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde y un Chile de amor. Un Chile que cuide la naturaleza y también los animales. Un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar. Un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos. Y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de los niñas y niñas de Chile. Y sé que no podemos fallarles. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que
se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. Pescadores, los trabajadores, los sindicatos, las diferentes organizaciones que hoy día además está regulado por la ley del lobby, no creo que haya ningún problema con eso. Pero cuando hablamos de discriminación, José Antonio, subsidio solo para familias casadas, página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo las Fuerzas Armadas, página 51 de tu programa. Coordinación para perseguir activistas izquierdas, página 27. Prohibición del matrimonio igualitario, página 81. Eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre, página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Y acá lo importante, aprovechando lo que hablábamos antes, es que necesitamos un presidente que sea capaz de ser el presidente de todos los chilenos y de todas las chilenas y de todos quienes habitan en nuestro territorio. Alguien que sea capaz de escuchar. ¿Ustedes han visto alguna vez a José Antonio Kast ponerse de acuerdo con alguien que piense distinto a él? Si se fue de la UDI porque era un partido dialogante. Candidato, le queda poco tiempo. Se fue de la UDI porque era un partido dialogante. Entonces, me parece que es tremendamente importante, Connie, para terminar, que el próximo presidente de Chile sea una persona que una, no que divida. Oh,
'cause you've got soul.